Buenos días para todos nuestros televidentes que en este martes, porque hoy es martes, nos damos cita a través de nuestro canal Visión Dorada para decirles a todos y a todas, buenos días, qué rico que a esta hora de la mañana nos demos cita a través de esta señal, a través de los diferentes dispositivos móviles donde también está en las diferentes plataformas digitales nuestra señal, a través de www.canalvisiondorada.com.co, al igual que la gente que nos ve en el Facebook Live, a la gente que nos ve a través de Instagram, de Twitter, de YouTube y de TikTok. Para todos y todas, buenos días. Qué rico que a esa hora de la mañana nos pongamos de acuerdo para darnos una cita y, bueno, robarnos una sonrisa, informarnos un poquito de lo que pasa en nuestra ciudad, qué pasa en nuestra región y, obviamente, qué pasa también en nuestro país. Laura Delgado y John Alex, les decimos buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, John Alex, y muy buenos días también a todos nuestros televidentes que en esta mañana se conectan con nosotros, que nos acompañan, feliz, contenta, dichosa, afortunada de poder estar aquí con todos ustedes. Hoy mis medias son grises. Contigo. Hoy no hay de ranitas. No hay de tortugas ni nada. Hoy no. ¿A quién le gustan las medias así como de rayitas, de ranitas, de sapitos, pollitos? A mí. ¿A quién le gustan? A mí. Muy bien, señores. ¿Te gusta mucho? Sí, diferente, pues. Las medias. Llamar la atención por las medias. Muy bien. Si no se ven. Y si no se ven, pues nada. 7:03 Oye, pues nada, saludamos a todas las personas que a esta hora están conectadas con nosotros. Las personas que a esta hora apenas se están levantando. También buenos días los que van llegando a esta hora de la mañana, porque muchos salen desde muy temprano, Laura y televidentes, a montar en bicicleta o a trotar, a hacer ejercicio un ratico, por ahí de 5 a 6:30. Van llegando a esta hora, entonces van derechito hacia la ducha, a organizarse para que entre las 7:00 y 7:40 se organizan, comen alguna cosita y salen hacia su trabajo. Le rinde la mañana, ¿no? Sí, y ya uno queda como más activo, más despierto. Mucho más despierto y obviamente haciendo ejercicio, el ejercicio es salud, ¿cierto? Y muchos pues ahora se ven muy fitness, todos estos que estaban barrigoncitos por la cuarentena ahora están fitness. Muy bien. Los que antes bebían ahora corren o montan en bicicleta. Muy bien, señores. Ay, yo. Muy bien. Tenemos frase para más adelante, ¿verdad? Sí, tenemos frase para más adelante. Más adelante vamos a tener nuestra frase del día para que ustedes también se pongan acorde con nosotros. Y bueno, les voy a contar qué pasa un día como hoy. ¿Qué pasa un día como hoy? 15 de septiembre. Hoy es Santa Quincena, ¿no? Mucho cuidado. Hoy. ¿Qué? A la hora de ir a los bancos. Hoy ya es 15. Hoy es 15. Hoy se parte el mes en dos. Ay, qué rico. Hoy oficialmente debería ser el Día del Amor y la Amistad. El 15 de septiembre. La mitad de mes. Pero por cosas comerciales, esto queda aplazado para el día sábado. Es decir, todavía faltan unos 3-4 días. Este sábado. Este sábado sería oficialmente el Día del Amor y la Amistad. Entonces, pero. Sí, debería ser. ¿Plata de dónde? Es que ese es el problema. Ese es el grandísimo. Una buena intriga, sí, señores. ¿De qué se gastan el dinero y para el sábado, cómo? A no ser que los guarden, que sean juiciosos, no. Uy, eso para mi mujer, muy juiciosos. Para mi amigo, bueno. Vea, cuéntame. Pues. Hoy, ¿tú qué tal eres para el flow? Para el flow. El flow, reggaeton y música urbana. Pues, bueno, ahí. Diría yo que bueno. ¿Sí? Sí, a eso póngale música de Karol G. Y ahí ya está. ¿Bien? Sí, sí, es verdad. Ya te voy a contar más adelante qué pasa con la gente que tiene el flow. Uh-huh. Muy bien. Pero por ahora te voy a contar que hoy es el día número 259 del año. 259 del año. Faltan 107 días. Y se acaba este 2020. Disparado. Se fue. Para que se termine el 2020. Esta es la semana número 38 del año. Faltan 15 días para que se acabe septiembre. Hoy son los primeros 15 días, faltan 15 exactos. Es el tercer martes del mes y el próximo festivo será el 12 de octubre. Ya lo tengo claro, ya lo tengo claro, ya no se me olvida. Súper, súper claro entonces esta fecha para que la tengamos en cuenta. Hoy es un día interesante a la hora de... A muchos les van a pagar el día de hoy. Tenga mucho cuidado a la hora de visitar los cajeros automáticos, trate de no hacerlo en altas horas de la noche, porque usted dice, no, voy tardecito que el cajero está desocupado. Pero resulta que también pueden estar por ahí los dueños de lo ajeno, pendientes a hurtarle su dinero,
a colocar dispositivos extraños en los cajeros. Sí, he visto. Sí. He visto, una vez me vi un video donde ponen como algo en donde se saca el dinero. Sí. Y pues el dinero queda estancado, o sea, queda exacto, ahí. Tal cual. Y pues el ladrón, bueno, el que está pillo. Sí, en otro lado, vigilando a que pues no está el dinero, no saca el dinero, pues mientras uno va al banco a reclamar o uno va y hace otras cosas para poder saber qué ha pasado, pues ellos ya... Ya han hurtado tu dinero. Uh-huh. Entonces, mucho cuidado al ir al cajero. No reciba ayuda de nadie, de ningún extraño, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Trate en lo posible de retirar pocas sumas de dinero cuando usted de pronto esté solo, para que no lo vean salir con unas gruesas sumas de dinero y ya está. En las filas de los bancos, mucho cuidado. Ayer vi en a las afueras de un establecimiento bancario, voy a decir cuál para que lo tengamos en cuenta, a las afueras de Bancolombia. Uh-huh. Vi una alta aglomeración de gente, incluidos policías ahí. Una alta aglomeración a eso de las 3 de la tarde, más o menos. Entonces, quería hacer un pago de una tarjeta. Allí había una alta aglomeración de gente en la puerta y había fila. Pero al frente, o sea, en toda la puerta del banco había una gran aglomeración. Ese distanciamiento de los 2 metros no existía por ningún lado. Y además, también vi, voy a comentar lo que vi en redes sociales, porque hay una queja repetitiva, y ayer lo noté, existen 5 cajeros automáticos de la misma entidad, de las cuales solo funcionan 2, de los 5. Y obviamente, claro, eso hace que se genere más fila en la cual tampoco respetan el distanciamiento, no hay nadie que maneje el tipo de protocolos de bioseguridad, no hay nada allí. Vi una persona vestida de blanco con carnet de Bancolombia, pero hacía parte de la muchedumbre que estaba afuera. No decía nada. O sea, no hay control, no hay ley, no hay nada. Y como el presidente dijo... O sea, parece que el virus se hubiera esfumado. No, sí, el virus se esfumó para las aglomeraciones y para esta entidad bancaria. Entonces, que además es tan reconocida a nivel nacional. Entonces, el llamado de atención es más para que nos centremos, nos fijemos qué está pasando, porque no podremos ser el foco de ese desorden. Entonces, es un llamado de atención en buena onda y, hombre, yo creo que esa entidad financiera tiene el poder adquisitivo de poder pagarle a alguien para que le haga mantenimiento, porque tienen hasta unos letreros que dice fuera de servicio en los cajeros automáticos. No debería ser así. Entonces, porque esto habla de un servicio en muy regular estado. Regular. De 3 máquinas, de 5 funcionan 2, estamos mal. Entonces, un llamadito de atención en buena onda para que nos pongamos las pilas con los protocolos y con el servicio. Bien, eso bien. Por ese lado. Sigamos hablando de cosas. Veníamos hablando de... De las fechas especiales. Las fechas especiales. Te voy a contar que hoy, 15 de septiembre del 2020, se conmemora en Colombia el Día Internacional de la Democracia. ¿A ti alguna vez en el colegio te dictaron clases de democracia? Sí, pues sí, claro, sí. Todo en sociales sí, o en economía. Esas clases no fui, pero sí, me dormí en esas clases. No, yo era muy juiciosa. Muy bien, 15 de septiembre. Y soy aún muy juiciosa. Día en que se busca fomentar la participación democrática en el mundo. Que levante la mano todo el mundo, ¿cierto? Levanten la mano a la hora de elegir democracia. Día en que se busca fomentar la participación democrática en Colombia. Ahí está, la manito arriba, listo. Hay democracia. Eso, listo. Mano arriba. Muy bien, señores. Otra. Hoy hay un cumpleaños. ¿De quién? De una estación de radio y su eslogan es muy gracioso porque es una emisora de música clásica en la ciudad de Bogotá. No, sí, no. Es muy poco conocida por aquí, pues las nuevas generaciones, esos chiquillos así como tú, pues poco. Es... El cumpleaños de la emisora HJCK, ¿cierto? Tiene su nombre por las siglas que le daba el Ministerio de Comunicaciones en aquel entonces. Hace 70 años, un 15 de septiembre, a la Carachas, en la ciudad de Bogotá, se fundaba una emisora que tiene sí, ahora su eslogan, es ese gallo ahí encima, y habla de que fue la primera emisora radio cultural privada en Colombia. Emitió por frecuencia abierta hasta el 2005, cuando pasó a emitir exclusivamente vía internet.
Sí. Y ellos dicen que son HJCK, la emisora de la inmensa minoría. De la inmensa minoría, son muy chiquitos. Pero allí, tú simplemente... Pero, o sea, sí, claro, minoría pues es pequeña, pero creo que la he escuchado. Sí, pero te voy a contar, o para los que de pronto les agrada este estilo de música y a la vez de vida, solo encuentran música clásica, obras de Chopin, Beethoven, y muchos otros artistas, porque es simplemente música clásica. Era una de las emisoras más, emisoras insignia de la ciudad de Bogotá y emitían para toda Colombia. Sí. Pero luego decidieron, además por cosas, efectos comerciales, utilizar la frecuencia que ella tenía o utilizarla para otra emisora comercial y esta la dejaron vía internet. Tú la quieres escuchar, buscas HJCK en internet y encuentras música clásica todo el día. La emisora de la inmensa minoría. Sí, creo que sí, la he escuchado. Ahí está. Entonces, por primera vez, esa emisora pues era la que la del transmitía todo. Música y transmite aún música clásica. Clásica. Entonces, escucha sobre todo en los consultorios odontológicos, que son una música muy pasiva. Bien, hace un rato te pregunté por el flow. El flow, sí. El flow, sí. Muy bien, pues nada. Hoy, 15 de septiembre... Es el día en que se conmemora a nivel internacional el ritmo latino llamado reggaeton o reggaetón. Reggaetón. Como le quieras llamar, reggaetón con doble G o reggaetón con una sola G. Pero a la larga es lo mismo, reggaeton. Bien, hoy muchos como Daddy Yankee, Don Omar y muchos más, pues sacan a relucir su bandera y a decir, nosotros impusimos este ritmo, algún día dijeron que por moda, eso pasa. Y pasa fue que eso fue en la época del 2000, por allá en la época en que sonaba Felina, en la época en que sonaba Héctor y Tito y muchos más. Ay. Entonces estamos hablando de que eso fue por allá en el 2000. Estamos en el 2020. Sí, estamos en el 2020, más o menos unos 20 años lleva esa moda que no pasó. Todo lo contrario, se tomó el planeta entero. No. Todavía sigue. Y vísperas de que se vaya, no creo. Fue un género que vino, se impuso y se quedó y desplazó a varios. Uf. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas esas grandes orquestas? Bueno, pues tú eres mucho más joven, pero llegaste a conocer grupos como Ricarena. Claro que sí. Llegaste a conocer agrupaciones como la de Wilfrido Vargas. Creo que sí, eso sí no. Josie Esteban y la Patrulla 15. De pronto lo escuchas ahora, pero no lo llegaste a conocer, ¿cierto? Uh-huh. A Bonnie Cepeda. No, ¿cierto? Otros. Todos nómbrame estos. Más. No, Hernán Enríquez y muchos más. Menos, por ahí te voy haciendo de trencitas. Ese era el género que más fuerza tenía y era el merengue. Tú ahora ves muy pocas agrupaciones de merengue. Quedaron unos muy bonitos recuerdos, ¿cierto? Con la música de los artistas que te nombré. La música de Wilfrido Vargas tú la escuchas y la bailas. La de Ricarena la escuchas y la bailas, pero no volvieron a salir esos grupos, ¿cierto? Los que están vigentes salen y salen a cantar las canciones viejas. El año pasado se presentaba en las fiestas de Salgar el señor Eddie Herrera, ¿cierto? Ah, con el Adormir, con el Adormir juntitos y más. Pero ¿de cuándo es esas canciones? ¿De cuándo son? Merengue que sea éxito en este momento porque es nuevo. Ninguno. ¿Cierto? Entonces... Hay uno que es de Eddie Herrera que... Pero no me ¿Y acuerdo. ¿Es nuevo o no? Sí, es nuevo. Sí, bueno. Sí. Pero son muy poquitos. Pero muy poquitos. Y esas bandas que estaban emergiendo fueron desplazadas por el reggaeton. ¿Cierto? Muchos otros ritmos fueron desplazados por el reggaeton, que tenían muchísima fuerza. El rock fue uno de los que quedó desplazadito y se llevó su gente selecta, amante del rock. ¿Cierto? A la electrónica también la alcanzó a hacer a un lado, en la época en que la moda era que pasábamos del house al trance y del trance pasábamos a la electrónica, y en la electrónica hubo como un estancamiento porque el reggaetón invadió todo y ha venido impregnando a otros ritmos. Por ejemplo, el reggaetón ha venido coquetamente metiéndose entre el vallenato, coquetamente ha venido metiéndose entre las rancheras. Coquetamente ha venido estando ahí con la salsa. Una de las pioneras en hacer fusiones entre reggaetón y otros ritmos fue la finada Celia Cruz. ¿Te acuerdas la vida es un carnaval? Sí. Esa canción tenía su aire de reggaetón
de hace, ¿y hace cuánto que se murió Celia Cruz? Imagínate tú. Tito Nieves tiene algunos fragmentos de canciones que tienen que ver con reggaetón. Con reggaetón. Víctor Manuel canta canciones de reggaetón con algunos otros artistas. Silvestre Dangón. Sí, y muchos más. Entonces, el reggaetón, que supuestamente era una moda pasajera, se implantó, se enquistó en las vidas. Y hoy, 15 de septiembre, dice que se celebra el Día Mundial o Día Internacional del Reggaetón. Felicitaciones a muchos, tengo muchos amigos conocidos que hacen parte del reggaetón. Algunos que ya de pronto no están muy vigentes, como por ejemplo el señor Rico, que ya no está tan vigente. Ya no tienen tanta fuerza agrupaciones de hace un tiempo como Mantia Ligabela, los que cantaban Flow de Jamaiquina. Bueno. Y algunos otros que fueron efímeros. El primerito, no están, así por ejemplo, que empezó. Dragón y Caballero, ya no están juntos. Y no. Eran buenísimos. Buenísimos. ¿Quiénes otros? Bueno, es que son muchos y tantos tan conocidos que en esa oleada de reggaetón fueron famosos, que nosotros, con el equipo de trabajo en la estación de radio donde trabajamos, y trajimos más, muchos. Y aún siguen sonando esas canciones y es como que, uy, la mejor época, la mejor... Total. O sea, la verdad es que esas canciones eran... Esas cancioncitas dejaron un recuerdo. Muy bien. Y ahí está, 15 de septiembre, Día del Reggaetón. ¿Quién fue el primero que empezó con el reggaetón? Pues, o sea, eso es un mito. Tú digas. Eso es un mito porque, por ejemplo, Héctor, el que ahora es Héctor el Father, con Tito, sí, fueron de las primeras canciones de reggaeton que sonaron en nuestros oídos, fueron Felina, que tiene un montón de años, pero si la ponen ahorita la bailan. El señor Tego Calderón en aquel entonces, Ivy Queen, la diva, la perra, la caballota, ella hacía que uno no sabía la si monita, ella era hombre o mujer, la... si era, bueno, y muchos otros de aquel entonces en el año 2000, ponte a buscar quiénes eran los reggaetoneros de aquel entonces. En Colombia el reggaetón era fuerte y lo manejaban fuertemente en la costa. En la costa. Luego pegó una mutación y un brinco muy fuerte hacia el interior y empezó a enquistarse y a meterse fuertemente en Medellín. Y ahora, si tú ves, la casa del reggaetón es Medellín. Puertorriqueños, que fueron los que sacaron la pócima mágica del reggaetón, sí, que es como vienen a grabar a Medellín. Ñejo y Dálmata viven en Medellín. Este señor, el dueño de la industria, ¿cómo es que se llama? El dueño de la industria, se me fue. Que se casó con una colombiana, sí. Ya se separaron, pero ahí está. Este señor, se me fue. Nicky Jam, ese. Vive en Medellín. Y entonces, y ahora, reggaetón que no se produzca en Medellín, no es reggaetón. Y fue tanta la fuerza que se le alcanzó a quitar poderío a Puerto Rico. Ahora Daddy Yankee, Don Omar y muchos más, que siguen siendo de la vieja escuela, pero que están vigentes. Incluso Daddy Yankee aún sigue pegando muchísimo. Muy fuerte, mira hace poquito cuando sacaba su... ¿Qué tiene? Sí, además, el tipo no baila nada. Pero sí consigue las mejores escuelas de baile y saca unas coreografías que uno dice, ¡oh, quietos! Se impone a la moda porque fue el primero en crear los bailarines con caritas de emojis. Entonces, con los avatar que sacaban. Entonces, una cosa loca. Y viven a la par de la tecnología. Par. Y pues ahora unas nuevas generaciones que pues no dejan muy bien parado el reggaetón por sus letras obscenas y vulgares. Sí, ahora son como muy al punto. O sea, llegan y las canciones son como... Las canciones son tan explícitas que dicen, sí, que dicen lo que uno ni siquiera se atrevería a pensar. ¿Cierto? Unas frases y unas letras que son como demasiado muy... pasadas. Dios mío, uno dice, ¿cómo carajo le dedican una canción de estas? Amor, te dedico esta canción con tanto cariño. Mira las caritas de los avatar. Mira, Daddy Yankee con carita de avatar. Entonces es estar a la par de la tecnología y de las tendencias. Eso es lo que ha hecho este señor, que es un señor ya de más de 40 años, el señor Daddy Yankee. Pero está... ¿Ves? Don Omar es un señor de mucho más años. Y además, en esa época, lo que vivían eran en algo que se llamaba la tiradera, que era, salgo a cantar, pero le voy echando vainas o le voy tirando pullas a otro. ¿Cierto? Ese de 10.000 copias obligado. Y entonces era como tirándole sátiras a otros de que ellos vendían más o que ellos tenían más conciertos.
Muchos han hecho películas. Nicky Jam tiene película. Héctor el Father tiene película. Y muchos otros que deben tener película. Por ahí, en estos días creo que se estrena la película de del niño de Medellín. J Balvin. Ah, okay. ¿Ves? Tiene película también. Ay, entonces, J Balvin también. Contando historias. J Balvin se convirtió en el rey Midas del reggaetón. Todo lo que toca ese muchacho lo convierte en mucho dinero, factura muchísimo. Nickelodeon se prestó para que él fuera la. O para que él utilizara sus elementos. En este caso, Bob Esponja, Patricio y más. ¿Cierto? ¿Han escuchado la flautica esa que le llama tanto la atención a la gente? Ahí está. Entonces, el reggaetón con una fuerza que nadie puede desconocer. Nos quisiéramos hacerlo locos porque somos amantes de otros ritmos, pero este es inevitablemente fuerte, llamado reggaetón. Fuertísimo. No, pero excelente, qué bien. Sí, me parece muy bien. Ha sido todo un proceso, ¿no? Y un recorrido. Ahí está. Entonces, reggaetón, tontón. Entonces, hoy es día del reggaetón. Del reggaetón. Hoy, cambiando de tema, ahí está Don J Balvin. ¿Ese es quién, Patricio? Y Bob Esponja. Patricio, Bob Esponja y J Balvin. Muy bien. Hoy es la etapa número 16 del Tour de Francia, donde nuestros colombianos están empezando a repuntar en los primeros lugares. Nos está yendo bien. Interesante el tema. Sí, yo como que. Las subiditas, las escaladas. Nosotros somos duros. Me di cuenta porque mi papá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo va la vuelta? Sí, sí, porque yo la verdad, pues. Poco y nada. Poco. Muy bien. Competencia ciclística más importante del mundo, la etapa número 16, el día de hoy. Hoy también se está celebrando, Laurita. ¿Hoy qué se celebra? 15 de septiembre. ¿Sí? Día en homenaje a los profesionales de la medicina dedicados a atender a los pacientes de la tercera edad. Hoy entonces, día hoy, 15 de septiembre. ¿Qué vendría siendo una persona especializada que cuida a personas de la tercera edad? ¿Cómo se le llamaría? Eso. No es cuida viejitos, no es cuida viejitos. Repite conmigo. No sé, la verdad. Repite conmigo. Gerontólogo. Gerontólogo. Porque va enfocado hacia el geriátrico. Ah, okay. A las personas adultas, las personas mayores. Que para allá vamos todos, si Dios nos deja llegar hasta allá. ¿Cierto? Donde ya estemos viejitos y llenos de resabios. Si ya está uno a esta edad lleno de resabios, ¿cómo será cuando estemos viejitos? ¡A los qué bonitos! ¡Qué lindo las abuelitas! A mí me gusta, lastimosamente ya no tengo ninguno de mis abuelos vivos, pero a mí me encantaba sentarme a charlar con ellos. ¡Ay, mi abuelita! Que tienen toda la experiencia del mundo. ¡Se la saben todas! Todas. ¿Cierto? Y a veces con ingenuidad, algo de picardía o mal, esa pequeña malicia de la buena, le enseñan a uno cositas. Y abuelo que se respete con los nietos es alcahueta, ¿cierto? Ay, sí. Quieren hacer perder la autoridad de todo papá. Abuelo que se respete, ¿cierto? No le pegue al niño, no regañe a la niña, ¿cierto? A escondidas dan plata. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Pues una que otra. Sí, pero no, pues igual mi abuelita es como, a mí me encanta sentarme a hablar con ella. Ajá. Y ella me empieza a contar de los amores pasados. Abuela que se respete siempre tiene algún manjar bajo la manga. Se hacen unas recetas que uno dice, delicioso. Claro, qué rico. Ellas tienen las recetas exclusivas. Un besito para todas las abuelitas de este planeta, Dios mío. Y los abuelos, un abrazo también, porque ellos sí que tienen historias para contar, ¿cierto? Ay, sí, yo me siento con mi abuela y ella me empieza a contar de los amores pasados, de que, ay, no, es que, y que, bueno, mejor dicho, de los amores, de muchas cosas que ha vivido, y a mí me encanta escucharla, me encanta preguntarle, me encanta saber cuando me cuenta sobre mi mamá. ¿Y usted cómo conoció al abuelo? Eso sí, así. Cuando me cuenta sobre mi mamá, dónde vivían, qué tal era. Y bueno, a mí me encanta escuchar. Y es bueno escuchar, regalarle un ratico de tiempo a esas historias. Es fabuloso. O a veces me pone a leer cartillas. Léame aquí. Yo, bueno, señora. Sí, señora. Venga, a ver, ayude, colabore. Sí, pero entonces me fascina hablar con mi abuelita. Y también unos y para todos que los que tienen la dicha pues de tener a la abuelita presente, al abuelito presente, pues qué bien. Compartan porque hay unos que pues
Ya no están. No, los niños se fueron hace rato, ya está. Y hacen falta. De padre y madre. Se fueron hace mucho rato. Y hacen falta. De parte de papá, yo me acuerdo que pues ya no está, pero me acuerdo que todas las veces que íbamos al pueblo de mi papá, hacíamos postres, pasteles, de todo, o sea... Bien consentidores. Bien, porque no, además mi abuela, era la visita, los que llegaban. Mi nona, ¿no? Ya le dicen nona. La nona, sí. Y pues nosotros llegábamos y era... ¿Sabías que la palabra nona es, no, una, es una palabra italiana? Oh, no, no lo sabía. Que significa abuelo. Los nonos. Muy bien. Saludos a los nonos, a los abuelos. A los abuelos, nonitos, viejitos, bueno, a todos. Y en este caso, a los que cuidan a los abuelos, que son los gerontólogos. Gerontólogos. Sí, gerontólogos. Aprendí otra palabra. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Sí. Aprendámonosla. Es un gerontólogo. Gerontólogo. Con tilde en la segunda O. Okay. Gerontólogo. Ahí está. Un abrazo para ellos que se encargan de velar por la salud de nuestros grandes y queridos y amados abuelos. Un abrazo para ellos. Y ahí lo dejamos. Fechas no hay más, especiales. No hay más. ¿Querías más? Sí, claro. Ay, ay, ay. Muy bien, señores. Ay, yo pensé muy que había bien. Más. 7:28 PM, vamos a ir a una pequeñísima, mire, así de chiquita la pauta, ¿cierto? Súper pequeña. Y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañana. Ya volvemos. No se muevan. El centro comercial está más vivo que nunca. Por eso te queremos hacer la cordial invitación para que te hagas parte de nosotros. Inicia la nueva fase de la pandemia y en el Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda, antes de ingresar, realizar el respectivo lavado de manos. Aquí en el Centro Comercial Dorada Plaza también puedes realizar tus trámites. Te invitamos al Centro Comercial Dorada Plaza. Aquí encuentras de todo. Centro Comercial Dorada Plaza. Tuyo, mío y es de todos. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De Morir Carnes al Carbón de Leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Queremos estar más cerca de ti, llevando nuestros servicios hasta tu municipio, para que puedas acceder a ellos más fácil y más rápido. Por eso llega a La Dorada el nuevo Centro de Atención al Ciudadano. Atención para la gente. Acércate a la carrera tercera número 1133 y realiza trámites de pasaportes, impuesto de vehículos, radicación PQRs, gestión documental, tiempo de servicios docentes y copia de documentos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dairo, taller y joyería. Somos fabricantes de los más exclusivos diseños de joyas en oro y plata, argollas para matrimonio, anillos de grado y anillos de 15 años. En Dairo encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería, recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9113. Dai Rob, taller y joyería en La Dorada Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías.
Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Vemos al Cine de la Dorada. Hace ya 5 meses Cine Dorada cerró sus puertas temporalmente. La administración de Cine Dorada pide su gran apoyo para no cerrar sus puertas definitivamente y así a futuro no viajar a otras ciudades a disfrutar de los grandes estrenos mundiales del cine. Estamos rifando una gran motocicleta Pulsar NS160 de alto cilindraje modelo 2021. Juega el día 16 de septiembre del presente año con la Lotería de Manizales. De esta forma, apoyamos la cultura y generación de futuro empleo con sano entretenimiento y sana diversión. Punto de venta e información al WhatsApp 318-559-5195. It's all about survival, folks. De vuelta estamos en nuestro magazine mañaneando a esta hora de la mañana, 7:35 minutos. 7:35 de la mañana. Compartimos la mañana del martes. Martes, ni te cases, ni te embarques. Y el canal viciado en Dorada, no te apartes. Muchacho está, ¿no? La jugada, muy bien. Dios mío. Señores, aquí estamos compartiendo con ustedes a esta hora de la mañana, daticos importantes, la frase del día y un montón de cosas más que tenemos para hoy. Ya tenemos la frase del día, claro, ¿verdad? Claro, ya. A ver, cuéntame de qué se trata esta frase. Dice, vive y disfruta cada día de tu vida como si fuera el último. Creo que eso lo hablamos siempre. Sí. Desconoces cómo será mañana o qué te deparará el futuro. Sí. El pasado ya dejó de pertenecerte. Y solo el presente es tuyo para controlarlo. Creo que esto siempre lo hablamos constantemente, sí, en diferentes frases, pero lo hablamos constante, repetitivo. Te pregunto yo a ti, si tuvieras la oportunidad, sí, de volver al pasado y cambiar algo del pasado, ¿qué cambiarías? La manera de cómo he desaprovechado algunas oportunidades. Eso cambiaría del pasado. El resto, no, creo que las cosas hay que aceptarlas tal y como vienen. ¿Disfrutarías más? Sí, aprovecharía más mi tiempo de muchas cosas, de oportunidades que en este momento me tendrían muy relajado. Ahora, si tuvieras la oportunidad de ir al futuro. Uh-huh. ¿De ir al futuro? Sí, ¿qué te gustaría ser a un futuro? O sea,
¿Qué me gustaría si pudiera visionar o transportarme hacia el futuro? ¿Qué cambiaría? No, cambiaría no, porque pues... ¿O qué me gustaría vivir? Ser, sí, o ser. Vivir, ser, sí. No sé, no sabría decir, porque es que todo está en efímero. Bueno, ahora en el presente, ¿qué piensas que te gustaría hacer en un futuro? En ese momento, ¿qué me gusta? Multimillonario. Y ganando en dólares. Todos. Pero ganando en dólares. Uy. Sí. Todos. Claro. Todos piensan eso. Pero es lo que quiero. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Vamos. ¿Y, si es así? Así, lo tengo más que trazado. ¿Quién quita que más adelante? Va a ser. Hay que trabajarle duro a eso. Entonces ahí dice, vive y disfruta cada día de tu vida como si fuera el último. Sí. Desconoces cómo será mañana o qué te deparará el futuro, que era lo que te estaba preguntando ahorita. Ajá. Y así. El pasado ya dejó de pertenecerte y solo el presente es tuyo para controlarlo. Entonces, es hoy, no es mañana, no es pasado, luego, es no es en este momento, mañana, porque no tú es. No sabes qué va a pasar mañana. Tal vez ya mañana no estés, ¿cierto? Uh-huh. Entonces es hoy. Es hoy, estamos en el ayer ya fue, ya. Y el mañana no lo hemos vivido, entonces toca vivir el hoy. El hoy, el presente. Ahora. El ahora. Yes. Así es, entonces esa era la frasecita del si día de hoy. Si se les presenta una oportunidad, vívanla hoy. Mañana no se sabe. Y de pronto mañana sí estáis con arrepentimientos. Ay, si yo hubiese, ay, si yo no sé qué. Ay, es verdad. O de pronto ya no esté. O esa otra persona no esté. O ese negocio no esté. Y disfrutar la vida es mejor como... Vívela. Arrepentirse de algo que de pronto... Ni se niegue de nada. Por ejemplo, alguien dijo, oiga, yo quise probar y no lo probé. Entonces todo se nos queda en el, y si yo, y si tal vez, no, hágalo. Lo va a vivir solo usted y nadie más que usted. Si le supo dulce o amargo, le supo a usted. Entonces ya si le supo amargo y no le gustó, no lo volverá a comer. Pero ya sabe a qué sabe, ¿cierto? Mm. Si es dulce y rico y le gustó más, pues por lo menos no se quedó con la duda y ya sabe sí, a qué sabe. Es verdad, sí, sí, sí. Pero cuando muy no, cierto. Todo se nos queda en, uy, y si tal vez, uy, y si de pronto, si tiene la oportunidad de viajar, hágalo. No lo piense mucho. Vida solo hay una. Una. Vívala al máximo y vívala feliz. Sí. Porque no sabemos qué pase mañana. Además, no puedes vivir la vida de otro. No puedes vivir la vida de ni siquiera de tus familiares cercanos. Tus papás vivieron unas cosas y tú vives otras. Vívelas a tu ritmo. Trata de ser una persona franca y honesta contigo mismo y con los demás. Sin hacerle mal a nadie. Y seguramente vas a vivir sabroso. Solo hay una vida. Solo tienes un 15 de septiembre del 2020 y es hoy. Vívelo. El 14 ya fue. Eso ya y nunca más se va a volver a repetir. Lo que hiciste ayer ya fue. Me acuerdo que una vez me invitaron a un paseo, por un paseo súper espectacular. Y yo no me acuerdo por qué no fui. O sea, no me acuerdo en sí. Creo que fue por una bobada. Ajá. Porque pues mis papás, ¿permiso? Habían dado permiso. Sí. Pero no, pero no me acuerdo por qué no fui. Y ahora digo como que... ¿Por qué no fui? ¿Y por qué no fui? Exacto, ese tipo de cosas. Y las oportunidades que te presentan la vida son como la flecha lanzada, no tienen reversa. Se lanzó y ya fue, solo tienen una dirección. ¿Bien? Entonces, vívela a tu gusto y a tu tranquilidad. No vivas pensando en qué van a decir los demás, ¿cierto? ¿Qué van a pensar los demás? Nadie lo va a vivir igual que lo vives tú. Es verdad. Si a ti te gusta pintarte el pelo, pues píntatelo. Si te gusta vivir con los pantalones rotos, pues póntelos. Pues póntelos. Si te gusta vivir de saco y corbata, pues ponte el saco y corbata. ¿Cierto? Que hay vivan que... su vida a la mayor plenitud de como les guste vivirla. Nadie la va a poder vivir más o menos que tú. Entonces, vivan la vida, ¿cierto? Oye, viva la cosa, la tengo disfrútala. Invitada, pero no aparece por ahí. A mi amiga la bibliotecaria. Ay. No aparece. A ver. Llevo esperándola desde las 7 y nada que llegue. Algún día vamos a mandarle mensaje de texto para que llegue ya. Llegue así, chachán, y llegue aquí de una. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en un segundito. 7 de la mañana, 42 minutos. Te tengo un dato importante de economía. Porque. ¿Por qué? Porque. Según las estadísticas, el COVID-19 puso en aprietos a muchos. Sobre todo el sector automotriz.
baja producción de vehículos, call centers y otras empresas tuvieron mayores, tuvieron unos ingresos buenos, otros no muy buenos, ¿cierto? Pues así lo han venido revelando unas encuestas de manufactura y servicios que hizo el DANE, que señala una caída de fabricación de automotores en julio con respecto al de a la misma época del año pasado. ¿Bien? La encuesta mensual del DANE indica que la producción de vehículos, que tuvo una variación del 49%, del menos 49%, leí mal, perdóname, en julio con respecto al mismo año, a la misma fecha del año pasado, nos muestra un balance diferente para que pues ustedes lo tengan en cuenta. Así que pues nada, dice aquí que los vehículos automotores nuevos tuvieron un desplome en ventas del menos 34%, eso es mucho. Demasiado. Indicó el DANE, mientras que la de las motocicletas, principalmente la de uso de hogares, por ejemplo las que se utilizan mucho en la Dorada Caldas, muestran una caída en las motocicletas de un 39%, eso es altísimo, mucho. Eso es mucho. Además, las entidades aseguraron que durante julio del año pasado el personal que utilizaron para hacer esto fue una minoría del 5.2% con respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, estas cifras que nos entrega el DANE preocupan, porque al haber reducción de ventas, automáticamente, ¿qué sucede en una empresa? Pues empieza a haber economía, reducción de personal. De personal. Cuando hay reducción de ventas, es reducción de personal, ¿cierto? Público allá atrás, ¿cierto que sí? Sí. ¿Cierto que sí, Mireya? Sí. Eso es obvio. Y sí, cuando hay reducción de personal, quiere decir que no vamos a alcanzar a tener las manos suficientes para tener la producción completa o que necesitamos. Y o esta se le recarga a otra persona o a otra máquina. Es decir, vamos a tener que salir de dos personas, pero el trabajo hay que seguirlo haciendo. Entonces le vamos a sumar ese trabajo a quien quede. A los que queden. A los claro. que queden. Entonces, y ahí es donde empiezan a haber errores. Carga más. ¿Por qué? Porque antes tú tenías que cumplir con una tarea y ahora tienes que cumplir con esa tarea y con la del que echaron. Entonces la producción ya empieza a ser de regular calidad y las ventas empiezan a ser igual, porque entonces hay menos ingresos. Resulta que este tema de la pandemia afectó también el bolsillo de los que compraban. Y entonces, por ejemplo, ahorita, ¿quién tiene la facultad de decir, vamos a cambiar de carro y comprémonos una camioneta? Ah, pero me acordé que no tengo trabajo, entonces... ¿Cierto? Y dinero. Ah, me acuerdo que el contratico que tenía porque soy independiente, me lo cancelaron. Entonces, el anhelo de comprar se queda frenado. Entonces, una cosa lleva... Es un efecto dominó, una cosa increíble. Es como una cadena. Total, porque es que... Entonces, ya no tengo el mismo contrato que tenía antes, ¿cierto? Entonces, tengo menos reducción de dinero. Entonces, ya no puedo comprar eso que quería comprar. Al no poder comprar, es elemento que se le queda a la persona que lo vendía. En este caso pueden ser, estamos hablando de la industria automotriz, carros, motos. Es un carro menos que se vende. Entonces allá también empieza a afectar. Si no hay ventas... ¿Cómo? Entonces allá también empiezan a reducir empleados y costos. Y así sucesivamente. Entonces, si no hay más empleados y costos, entonces, por ejemplo, vamos a salir de la niña de recepción. Salimos y entonces es uno menos allá. Que y es una familia que se puede afectar. Cada empleado... Según el balance que hacen las estadísticas, dice que por cada empleado son cuatro bocas. Porque hay un papá trabajando, pongo el ejemplo, un papá trabajando y se alimenta a una esposa y unos hijos. Entonces, en promedio, por cada persona que trabaje, son cuatro bocas que se alimentan. Cuando tú sacas a un empleado, o cuando no sacas uno, sino que de pronto sacas cinco, son 20 que se quedaron en el limbo. Entonces, es una cuenta matemática que nos pone a pensar y a reflexionar. Pero bueno, eso lo podemos dejar ahí para la gente que maneja las estadísticas, que maneja la economía y que bueno, que nos pone en una balanza pesada. Pesada, bastante. Sí, señores. Pesada. Pues ahí está, entonces, reducción de a la hora de la manufactura en producción de vehículos, tanto vehículos autos como vehículos como motocicletas. Motos. Entonces, una baja producción que pone en alerta, porque además la venta de vehículos
en Colombia deja unos muy buenos aranceles. Entonces, al afectarse mucho, por ejemplo, algunas empresas se han ido del país precisamente por las bajas ventas. En Colombia, exactamente en Cali, existían empresas como Michelin, la que producía llantas. Esa empresa se fue de Colombia. Se fue. Mazda ensamblaba en Colombia, Mazda se fue. Entonces ahora tú quieres un carro Mazda, te lo traen de México, te lo traen de Ecuador. ¿Bien? Más costo. Porque claro, es más costo. Es más costo por esa importación. Entonces es complicadito. Y es el montón de empleo. En esa época cuando se fue Michelin, creo que fueron más o menos unas 3.000 personas que se quedaron sin empleo. Entonces multiplica esa, haz esa multiplicación de 3.000 por 4. ¿Cuánto te da? Dios mío. Entonces, para pensarlo, para analizarlo. Esta pandemia nos dejó unas cosas para reflexionar. Pero mira que no hay mal que por bien no venga, y siempre lo decimos aquí. Ajá. Que no hay mal que por bien no venga. Esa pandemia nos dejó cosas tanto buenas como malas. Sí. Nos dejó mucho, pues, de qué aprender. Ajá. A idealizar, a crear ideas. Y sí. Pues a decir, bueno, listo, no me funciona esta, pero entonces me funciona lo otro. Entonces nos ha dejado como que nos hemos venido recreando y idealizando cosas que de pronto no teníamos en nuestra mente, no teníamos en nuestros pensamientos. Entonces eso es lo que nos deja esta pandemia. Y pues creo que no hay cosas malas. No hay mal que pues, por bien no venga. Siempre debemos ser positivos. Sí. Con la mente en alto, con... Siempre positivo con la cabeza. Sí, sí, es cierto. De hecho, ahora, por ejemplo, tú cumples años y te dicen, te tengo el regalo, ¿qué talla de tapabocas eres? Porque pasa. Ay, ¿cierto? Esto ya es una prenda y se ha convertido ya, quién sabe hasta cuándo, por ahí 2 años, 3 años, debemos usar este tapabocas. Total, así es. Yo tenía unas imágenes. Sí, tenías. Ya no pues, las tienes. No, las tengo. Pero no sé si el máster me las pueda mostrar. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a mirar rápidamente esas imágenes. Porque te tengo invitada. Oye, la biblioteca. ¿Qué se haría la bibliotecaria? No, mentiras, está aquí hace mucho rato aquí tras cámara. Y bueno, mientras vamos viendo las imágenes, me vas contando de qué se trata. ¿De qué se trata? A ver. Se trata de animalitos. A verlos. ¿Tú has visto? Que pues hay algunos animalitos que les cortan o la cola o las orejas. Y bueno, esto en sí no debería. Eso, de eso se tratan las imágenes. El dueño de ese Doberman que le cortaron las orejas le hicieron lo mismo, a ver cómo se vería. Se vería súper extraño, ¿verdad? Sí. A ver, dice aquí, ¿por qué no debes cortarme mi colita y mis orejas? ¿Sí? Primero, no hay motivo médico. Debe ser muy traumático, ¿no? Ay, no, y es que pues... Eso es como una defensa para ellos, digamos, con las orejas se comunican, sí. Con la colita pueden, también se comunican porque sí. ellos lo mueven ellos cuando están... su felicidad. Sí, exacto. Ahí está. ¿Mostramos las imágenes, por ¿Mostramos favor? Mostramos las imágenes, sí, señor. Este muchacho... Hay más. Hoy no está en su día, hoy no está conectado este muchacho. Muy bien. Bueno. No hay motivo médico que lo apoye, es solo porque a ti te gusta. Ajá. Puedo volverme agresivo. Ah, carambas. Mi cola es la continuación de mi columna vertebral, sí, entonces también es malo cortarla. Aparece una imagen, ¿sí? Que es esta, que es donde está... ¿Donde el perro le corta la oreja al humano? Exacto. Ah, carambas, vea. Entonces imagínate... ¿Leíste el pensamiento? Donde a ti te hicieran lo mismo. Oh, difícil. O sea, las orejas, porque la cola... Sí. ¿Cómo se vería si el perro llevara a su amo a que le corten las orejas? ¿Cierto? O sea, no, sí. No cabe en, la, sí, no, en el no. Pensamiento. No. Además, de hecho, muchos animalitos, cuando tú no les haces nada, se ven muy diferentes y se ven más tiernos, sobre todo en estos animales que son, entre comillas, de razas potencialmente peligrosas. Sí. Pero es más por la apariencia que su dueño les da que por realmente ser agresivos. O la conducta o lo que tú le enseñes al perrito, ¿cierto? Uh-huh. Yo cuando tenía perro en la casa, yo intenté que el perrito aprendiera ciertas cosas. Solo olía traseros. No hacía más. Sí, no hacía más. Ah, no, pero ¿qué le enseñaste? No, nada, pues yo quería era que diera la mano, se tirara al suelo, diera vuelta. No, nunca. Bueno, otra, puedo morir. Sí. Puedo infectarme. Sí. Le duele muchísimo. Y hay otra imagen que dice que quiéreme como soy.
lo que hablaba ahorita era que pues con eso también se comunican, con eso muestran su felicidad. Sí. Entonces yo creo que si los perritos se crearon así, es para eso. Así, o sea, así vienen al mundo, déjenlos así. Entonces, eso es lo que quería mostrar, las imágenes que quería mostrar. De pronto hay algunas personas que sí lo tengan en cuenta y digan, no, en serio, pues sí. Muy bien. ¿Sabías que has oído nombrar el coso municipal? Alejandro Cardini. Sí. Bien, él cambió de nombre. Ya no se llama coso municipal. Porque además, ¿cómo se llama? Mucha gente entendía coso municipal y por qué se llama. Sí. Sí. Hace unos días estuve allá, hace que como una semana. Sí. Y pues me pregunté, yo, ¿en dónde estabas? ¿No? En el coso municipal. El coso municipal. ¿Y qué es el coso? Es ¿cuál coso? El coso, ¿cuál coso? ¿Cuál no, coso? Sí, ahora es un centro de protección. Ah, ok. Centro de protección Alejandro para Cardín. Los animales. Entonces tú encuentras allá gaticos, perritos. Además hay unos perritos que están esperando un hogar y puedes adoptarlo, no necesitas comprarlo, allá lo adoptas. Eso sí, si lo vas a cuidar, no es que para llegues allá a maltratarlo o amarrarlo. No, o a... pues para eso lo dejas mejor allá. Déjelo allá quietico, si no lo va a querer, no lo va a cuidar. Siete de la mañana. ¿El coso municipal tiene algo, o sea, sus iniciales de algo o simplemente el coso por...? No, es que no tengo idea, yo nunca supe, nadie me supo dar una respuesta acertada porque le llamaban el coso. Ah, ok. Sí, además tampoco me referí, tampoco supe si el coso era alguna cosa. No lo supe. Y así quedó el enigma. Bueno, entonces para Alejandro Cardini, pues su nombre sí sé por qué lleva el nombre de Alejandro Cardini. Era el veterinario que estaba a cargo de este centro de atención a estos perritos o animales, porque llevan toda clase de animales. Y pues en un trágico accidente él perdió la vida y era el encargado de ese sitio. En honor a él le colocan el nombre Alejandro Cardini. Cardini. Ajá, okay. Un argentino muy colombiano que se encargaba de, vamos a hacer una brigada de vacunación y desparasita. Ah, ya estaba metido. Ay, no, sí, qué sí, bien. Sí. Y bueno, muy querido sobre todo por las personas defensoras de los animales, porque en cuanta cosa había, allá tenía metida las narices. Una buena persona él. 7:53 a.m, vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con la invitada, las invitadas el día de hoy. ¿Te parece? Vamos entonces a una pequeña pausa. Ya volvemos. El centro comercial está más vivo que nunca. Por eso te queremos hacer la cordial invitación para que te hagas parte de nosotros. Inicia la nueva fase de la pandemia y en el Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda, antes de ingresar, realizar el respectivo lavado de manos. Aquí en el Centro Comercial Dorada Plaza también puedes realizar tus trámites. Te invitamos al Centro Comercial Dorada Plaza. Aquí encuentras de todo. Centro Comercial Dorada Plaza. Tuyo, mío y el de todos. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Queremos estar más cerca de ti, llevando nuestros servicios hasta tu municipio, para que puedas acceder a ellos más fácil y más rápido. Por eso llega a La Dorada el nuevo Centro de Atención al Ciudadano. Atención para la gente. Acércate a la carrera tercera número 1133 y realiza trámites de pasaportes, impuesto de vehículos, radicación PQRs, gestión documental, tiempo de servicio docentes y copia de documentos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.
La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Day Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de los más exclusivos diseños de joyas en oro y plata, argollas para matrimonio, anillos de grado y anillos de 15 años. En Day Rock encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería, recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9113. Day Rob, taller y joyería en La Dorada Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Salvemos al Cine de La Dorada. Hace ya 5 meses, Cine Dorada cerró sus puertas temporalmente. La administración de Cine Dorada pide su gran apoyo para no cerrar sus puertas definitivamente y así a futuro no viajar a otras ciudades a disfrutar de los grandes estrenos mundiales del cine. Estamos rifando una gran motocicleta Pulsar NS160 de alto cilindraje modelo 2021. Juega el día 16 de septiembre del presente año con la Lotería de Manizales. De esta forma, apoyamos la cultura y generación de futuro empleo con sano entretenimiento y sana diversión. Punto de venta e información al WhatsApp 318-559-5195. It's all about survival, folks. El centro comercial está más vivo que nunca. Por eso te queremos hacer la cordial invitación para que te hagas parte de nosotros. Inicia la nueva fase de la pandemia y en el Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda, antes de ingresar, realizar el respectivo lavado de manos. Aquí en el Centro Comercial Dorada Plaza también puedes realizar tus trámites. Te invitamos al Centro Comercial Dorada Plaza. Aquí encuentras de todo. Centro Comercial Dorada Plaza. Tuyo, mío y el de todos. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera Segunda, calle 16, esquina.
Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Queremos estar más cerca de ti, llevando nuestros servicios hasta tu municipio, para que puedas acceder a ellos más fácil y más rápido. Por eso llega a La Dorada el nuevo Centro de Atención al Ciudadano. Atención para la gente. Acércate a la carrera tercera número 1133 y realiza trámites de pasaportes, impuesto de vehículos, radicación PQRs, gestión documental, tiempo de servicio docentes y copia de documentos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. De vuelta estamos en nuestro magazine Mañanendo, diciéndoles buenos días a los que apenas se están conectando con nosotros, buenos días a los que apenas se están sintonizando con nosotros a esta hora de la mañana a través de nuestro canal Visión Dorada. 8:02 y bueno, les había prometido que tenía invitadas el día de hoy. Dijimos que dónde estaba la bibliotecaria y no aparecía la bibliotecaria, pues ¡chachán! Tenemos ahí a Andreita. Andrea hace parte de nuestro... nuestra Defensoría de las Bibliotecas. Claro que sí. Un lugar que antiguamente era uno de los más visitados, ahora es de los más extrañados, diría yo. Sí. Pero que siguen presente. Muy bien, a esa hora de la mañana, pues, Andrea González nos acompaña. Andrea, buenos días. Así es. Gracias por estar aquí hoy. Gracias. Gracias, Alex. Contigo también viene Ingrid Lemir, comunicadora social, periodista, influencer y ¿qué más? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, qué rico tenerte aquí. Y bueno, sé que entre ustedes dos están haciéndose un equipo bien interesante, son coequiperas en abanderarse en que las bibliotecas sigan vigentes, pero sobre todo quienes hacen uso de las bibliotecas sigan también vigentes. ¿Cómo es esa tarea y cómo ha sido el tema de llevar la biblioteca hacia lo digital? Bueno, pues este año le hemos apostado mucho a la transformación digital de la biblioteca. Uh-huh. Empezamos creando una fanpage, Biblioteca Pública Municipal de La Dorada, @bpmladorada. Ajá. Y allí nosotros estamos transmitiendo pues también todas nuestras actividades, tanto para niños, jóvenes, adultos. Tenemos distintas franjas también horarias. Entre ellas tenemos Un Cuento Antes de Dormir, que es muy querido por los papitos, mamitas y niños. ¿Sí? Tenemos Alfombra Mágica, donde les damos la oportunidad a los chicos pequeños descubrir otros universos. ¿Sí? Literarios. Tenemos Lectura al Parque para jóvenes, adultos, y tenemos otras actividades también de mucho interés, sobre todo contenido ribereño, lecturas y narraciones ribereñas para los doradenses, para las personas que les gusta escribir, para las personas que les gusta narrar también algunas de sus experiencias. Es decir, yo también podría ir y echar mi cuento y... Claro que sí. ¡Oh, qué interesante! Invitadísimo. ¡Qué bien, qué bueno! Sí. ¿Se necesita algo especial o particular para estar allí? Muchas ganas de estar. La verdad es que sí, estamos abiertos a todo tipo de participación, queremos es eso, que toda la ciudadanía se integre, haga parte de una comunidad que es la biblioteca. Entonces, este año, como te contaba, creamos la fanpage, hemos tenido muy buenos resultados. En este momento estamos promocionando el evento que vamos a tener este jueves 17 a las 7 de la noche, que es una transmisión en vivo por la fanpage de La Dorada Está en Mi Corazón, y celebraremos la Hora Mágica Municipal. Un evento que se había hecho en otras versiones, sí, años anteriores, pero que era presencial y tenía un enfoque un poco más académico, integrábamos a todas las instituciones educativas, y pues por este momento, por lo que está pasando, entonces decidimos hacerlo de otra forma. Nos reinventamos. Sí, caramba. Así es. Y aquí estamos convocando a toda la ciudadanía, uh-huh, a participar. Entonces, niños, jóvenes, adultos de todas las edades pueden participar. Es muy simple, simplemente hay que hacer un video corto,
donde aparezcan con un libro que estén leyendo en el momento, o con algo que siempre les haya llamado mucho la atención, o que nos declamen una poesía, o algo que se sepan, que sea de este mundo literario. Entonces, se graban presentándose, ejemplo, hola, buenas noches, soy Ingrid Lemire y participando para la Hora Mágica Municipal vengo a leerles este fragmento de tal libro, lo leen y ya, eso es todo lo que nosotros estamos solicitando. Así de fácil. Porque va a ser una hora por la lectura. Entonces, en esta hora por la lectura vamos a promover todos estos distintos géneros literarios que también tenemos y que son para todo público. Qué interesante. ¿Se necesita algún límite de edad, algún requisito específico? Nada, todos pueden participar porque de acuerdo a lo que nosotras hemos hablado y planeado, queremos que La Dorada sea un río de lectura. Oh, qué bien. Esa noche vamos a hacer una creciente de lectura en La Dorada. Sí. Queremos que todos tomen sus lecturas predilectas o, como decía Ingrid, lo que están leyendo en el momento o lo que les inspire leer para acompañarnos en la Hora Mágica Municipal. Es decir, ¿y podemos utilizar el lenguaje que queramos? Pues menos el explícito, ¿no? No, claro. Sí, les apetece hacer un corto fragmento de una lectura erótica, por ejemplo, no hay problema, es el gusto de cada quien. Pero igual, pues es una franja familiar, ¿no? Cabe decirlo. Es muy importante. Y lo más, digamos, relevante es para esta ocasión es que nos acompañen con una lectura corta. Es solamente una horita de lectura. Así que vamos a aprovechar al máximo para que muchas personas quieran estar allí. Y ese video, como lo dijo Ingrid, es cortico, pero muy sustancioso. Que estén ahí, muy atentos, queriendo lograr con nosotros que La Dorada sea un río de lectura. ¡Qué interesante! ¿Debemos previamente inscribirnos para saber o vamos participando? No, simplemente si quieren, incluso pueden enviar los videos etiquetando. Eso lo pueden hacer también. O pueden también comentar con una foto que demuestre que están leyendo en ese momento, porque lo que queremos hacer es estilo un apagón, el apagón de una hora por el planeta, algo así, pero con literatura. Entonces nos queremos unir. Entonces, por una hora. Entonces vendría siendo como la lectura, Tom. Algo así, solo que es la hora mágica. Es un momento en el que nosotros, la lectura como siempre surte un efecto que nos transporta, ¿no? Un efecto en el que el ser humano puede tiene disfrutar su magia de otras dimensiones, indudablemente. La lectura te transporta a sitios inimaginados sin mover ni un solo cabello. Así es. Sin siquiera dar un paso, tú ya estás en un lugar inimaginado. Y si no, pregúntenle al principito. ¿Cierto? Igual, claro. Como te decía, los videos pueden hacerlos llegar por medio de Messenger. Sí. De la fanpage de la biblioteca o de La Dorada Está en Mi Corazón. Nosotros estaremos muy pendientes para poderlos también transmitir, los que nos llegan a tiempo. Los que no, los estaremos publicando en la página. Digamos, si llegamos a superar pues ya la hora que tenemos programada, lo haremos ya a través de la fanpage de la Biblioteca Pública Municipal. También estamos recibiendo fotografías y de pronto dicen, no, yo quiero participar, pero en ese momento no puedo, tengo una cita, pueden enviarnos los videos antes. Previo nosotros, al evento. Sí, claro. Entonces, desde ya podríamos estar enviando. Si hay personas claro que no repitamos, pueden estar. Repitamos esos lugares donde podemos enviar esos videos o donde los podemos colgar o donde podemos etiquetar. Claro, la transmisión será el jueves a las 7 de la noche por la fanpage de La Dorada Está en Mi Corazón. Y también nos pueden hacer llegar sus videos, pues a través de esa página o de la fanpage de la Biblioteca Pública Municipal de La Dorada, @BPMLaDorada. Muy interesante, muy interesante. Bueno, dejándolo a un ladito, pero sin desconectarnos, ¿va la gente hasta la biblioteca a leer? Sí, ahorita estamos ya terminando de gestionar todo el tema de protocolos. Sí. Ya el señor alcalde los firmó autorizando con la previa visita y pues toda la inspección que hace Salud Local, la Secretaría de Salud, y ya estamos al portal. Estamos ultimando detalles para que podamos ya tener las puertas abiertas. Hay que decirlo, hay algunas restricciones, ya no podemos ingresar en la misma forma en que lo hacíamos antes. Ni la antes. Misma cantidad, imagino. No, eso es justamente lo que más se ve afectado, pero pues estamos trabajando en eso, estamos
visualizando que la biblioteca tenga también nuevos espacios, nuevas oportunidades de crecer. Estamos en eso, trabajando mucho y pues también con siempre el apoyo de la comunidad que está muy atenta. Hay muchas personas pendientes de cuándo se va a abrir la biblioteca. Nosotros tenemos para hacer una biblioteca que en muchos casos se piensa en lugares olvidados. La biblioteca, por el contrario, aquí en La Dorada Caldas es un epicentro de actividad para diversos grupos. No solamente son grupos de estudio o de construcción del conocimiento, como realmente son las bibliotecas, sino que además van las personas en búsqueda de esparcimiento. Nosotros tenemos diferentes actividades que ya habíamos tenido la oportunidad de promocionar aquí antes. Tenemos para los chicos por las tardes arte en la biblioteca, que son diversas actividades artísticas que se desarrollan al interior de la biblioteca, la hora del cuento, cineforo infantil, cineforo para adultos y entre otras. ¿Tú te acuerdas, Ingrid, que cuando uno pensaba en la bibliotecaria, pues se imaginaba, no sé, una señora viejita de gafitas diciendo ¡no hagan bulla! ¡Silencio! Por supuesto, siempre es muy, muy caricatura. Sí, miren ustedes en, no sé, en tanta película que hay por ahí y muestran siempre a la bibliotecaria, sí, la bibliotecaria de La Dorada no cumple con ese parámetro, ¿no? No. Claro que no. Que rompen los estereotipos, ¿no? No, igual, o sea, en nuestra biblioteca nosotros queremos crear una comunidad, entonces intentamos es hacernos amigos de nuestro público, queremos vincularlos a tal punto en el que ellos también lleguen a proponer y hacer actividades con juntas. Pues qué rico, sí. Qué rico que haya ese tipo de familiaridad, de buena conexión, de un buen ambiente, compartir con ustedes se siente muy rico. Me imagino que en la biblioteca pasa exactamente igual, son ustedes más una persona guía, sí, que simplemente el que está ya pendiente a pasarle un libro y tenga ya. Sí, se verá si lo lee o no lo lee. Y ahora con esta innovación que tenemos, afortunadamente, pues desde el Ministerio de Cultura Nacional y la Biblioteca Nacional, que es la entidad rectora de las bibliotecas públicas, hemos tenido la oportunidad ya con el tema de empoderamiento, posicionamiento, de tener esta página, esta fanpage, que está estimada dentro de esas aspiraciones para todas las bibliotecas, y ahora que la tenemos, y yo sí debo darle aquí un agradecimiento público a Ingrid, que es la gestora, es la persona que le ha puesto ahí sí, como dirían por allá en otros lados, no solamente el alma, sino la inspiración para que esto sea también una realidad. Yo estoy ahí y yo sostengo de algún modo la batuta, pero ella ha sido un gran apoyo, pues es una profesional en todo el sentido de la palabra y con toda la seriedad y su compromiso hemos logrado sacar adelante esta parte de la biblioteca y eso pues, a mí me encanta porque es algo que yo quería hacer hace tiempo. ¡Ah, qué bueno y qué rico! Bueno, Ingrid, ahora entonces a ti también, ahora tú lideras esa bandera de la biblioteca desde el ámbito digital. Es una tarea, sí. No es fácil, pero no es imposible. Empezamos solo con Facebook, sí, porque hice una investigación reciente con chicos, con jóvenes, sobre el medio en el que más interactúan. Entonces llegamos a la conclusión de empezar por ahí, porque hablando de bibliotecas, de literatura, es un poco fuerte también para llegar a romperla con toda en La Dorada. Sí. Entonces empezamos por este medio, nos ha ido muy bien, esperamos también poder incluir otras redes sociales, otros medios para seguir generando contenido. Seguramente sí, seguramente estando a la vanguardia de, podemos estar coquetamente tocando Twitter, Instagram, TikTok y muchas otras que hacen que las miradas se volteen hacia lo digital. Pues, creo que estamos en unos pasos súper demoledores en que la tecnología nos consume, pero pues hagamos que todo eso rico que había en los libros también esté entre lo digital. Y no nos perdamos de absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que queremos, enamorar a nuestros usuarios de todas las maneras. Queremos que ellos amen la lectura, si no tienen acceso a ella, directamente que se gocen una lectura en voz alta a través de la fanpage. Sí. Y como te lo decía Ingrid hace un momento, hay lecturas para todos.
están invitados todos a leer a la orilla del río, al interior de la biblioteca. Tenemos unos espacios muy lindos para eso y para compartir. Qué entonces, valga la ocasión para hacerle una invitación a la ciudadanía para que contacten con nosotros y nos manifiesten esa disposición, ese interés para participar de las lecturas en voz alta. Pueden revisar en la fanpage cómo se desarrollan esas actividades allí, es una manera muy sencilla y nosotras tenemos toda la disposición, todo el equipo de, además de cultura, ¿no? Uh-huh. Nosotras, la Biblioteca Pública Municipal está adscrita a la División Administrativa de Cultura, entonces por esa razón también tenemos ahí un gran apoyo para sacar adelante todo esto que estamos haciendo y lo que aspiramos a hacer más adelante. Qué interesante. Repitamos entonces la invitación. Bueno, la invitación es este jueves 17 a las 7 de la noche por la fanpage de La Dorada Está en Mi Corazón, para vincularnos a la Hora Mágica Municipal, una hora por la lectura. Vamos a recordar entonces cómo ubicamos en redes sociales a nuestra biblioteca. @ BPM La Dorada o Biblioteca Pública Municipal de La Dorada, Caldas. Ahí está. Ustedes la encuentran muy fácil, tenemos un loguito muy fácil de reconocer, es una dama con una cabellera llena de libros, color púrpura y muchos otros colores. ¿Será que la busco y ahí la encuentro? Está. Yo creo que sí la encuentras. BPM. La Dorada. La Dorada. La Dorada. Y claro, es muy fácil de encontrar en Facebook. Ahí la van a identificar, van a encontrar todos los contenidos que tenemos disponibles para ustedes. Ya llevamos un buen tiempo trabajando y pues si hay algo que agradecerle de algún modo a toda esta emergencia que hemos tenido que pasar, es la oportunidad de estar allí en esos otros medios explorando cómo resultan estas actividades y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Es esta chica? Bien. Esa es. Esa chica. Vamos a tratar de ver esta chica en pantalla y bueno, decirle a la gente que la biblioteca sigue más viva que nunca, más activa que nunca, más renovada que nunca. Así es. Me alegra muchísimo ver que sigues tú, que eres una persona joven, acompañada de una chica muy joven, encargada de lo digital. Talentosa. Y bueno, haciendo que la lectura viva, que la cultura viva, porque eso hace parte de nuestra cultura. Quien no lee, seguramente se queda en un letargo y se queda en un pasivo. Quien lee, mejora su cultura, mejora su ortografía, aunque su tener una mala ortografía sí que habla mal. Y bueno, ahí está la chica, mírala. Sí. Ahí está chica, símbolo de la BPM o Biblioteca Pública Municipal, a quien, bueno, desde ya les deseamos éxitos, esperamos que esta invitación que ustedes extienden el día de hoy sea fabulosa, sea aceptada sobre todo por todos, chicos, jóvenes, adultos y más, para que leamos un poquito más, para que nos culturicemos un poquito más y para que extendamos un poquito más nuestra, ¿cómo le llamaríamos eso? Nuestra mente con algo de fantasía y realidad. Claro, creatividad también. Mira que la lectura estimula muchísimo la creatividad. Esperamos que todos quieran formar parte de ese río de lectura en el que nosotros queremos transformar a La Dorada, especialmente este jueves 17 a las 7 de la noche, conectaditos. Allí esperamos que participen, que todos nos envíen esos videos. Jonales, ahí espero verte. No voy a esperar. Un video claro donde salga la espesa bruma que recorría nuestro río Magdalena con sus trenzas de agua. ¡Quieto! Señor, ahí Andrea, está. Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacer extensa esa invitación a que la cultura siga viva, a que la lectura siga viva. Y bueno, recuerden que esta es su casa. Bienvenidas siempre, no necesitan invitación. Están las puertas abiertas siempre para ustedes, para esa bonita labor que ustedes realizan y para que la biblioteca siga viva siempre. Así es, gracias por este espacio, John Alex. Gracias por la invitación. Sabemos, sí, que esta es nuestra casa. Tú siempre has sido muy cordial, muy atento y con nuestras actividades también muy, muy proactivo. Así que, pues, no queda más que
esperar que participes tú también. Ay, todos Dios. Se animen y los esperamos en la biblioteca, en todas nuestras dimensiones. Muy bien, Ingrid. Sí, muchas gracias de verdad por este espacio, es muy valioso para nosotros. Yo sí quiero aprovechar antes de irnos para hacerles también una invitación a los papitos, a los niños que nos están viendo, y es a unos concursos que tenemos que se llaman Pintar el Cuento. Los estamos haciendo quincenales. Nosotros hacemos una transmisión en vivo donde se lee el cuento y ya los niños crean a través de su imaginación, de su creatividad, un dibujo. Nosotros tenemos a un experto en pintura, en artística, que es el encargado de evaluarlos y de definir a los ganadores. Son premios muy chéveres para los chicos. Pueden participar niños de todas las edades hasta los 13 años, pues que no hayan cumplido 14. Ajá. Entonces los esperamos, nos gustan mucho sus dibujos, a todos los que han participado, y de verdad esperamos mucha más participación, así que muchísimas gracias. Eso era. Qué rico, qué bueno, qué bien, gracias. Porque cuando hay ese tipo de cosas, primero conocemos cuáles son esos gustos de los más chiquitines de la casa. Chiquitines que ya vienen siendo grandes porque ya 13 años, ya están en una época. Participan desde los 2 años. Imagínate tú. Entonces esto es un buen compartir, es una buena integración, esto reactiva un montón y crea unos lazos interesantísimos entre la misma familia y la conexión que hay en el exterior. Entonces, es interesante. Invitación entonces, jueves 7 de la noche, no se lo van a perder, a través de las redes sociales de la Administración Municipal y obviamente de BPM, que seguramente ahí va a tener la señal para que ustedes también la vean. 8 de la mañana, 22 minutos. Ingrid, nuevamente muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nada, vamos a conocer los resultados de las loterías para así cerrar nuestro magazine el día de hoy. Y bueno, nada, ¿ustedes juegan lotería? De vez en cuando. Ya sé por qué no se la ganan. ¡Ah! Vamos a conocer los resultados de las loterías para el día de hoy. Y bueno, si van a jugar loterías, recuerden hacerlo en lugares autorizados, lugares legales. No jueguen chance por ahí, en donde llegas a ganar el premio y ¿quién te responde? Absolutamente nadie. Entonces, vamos a conocer los resultados de las loterías. Y bueno, la invitación para que ustedes sigan pegaditos al canal Visión Dorada. Así es. Así es, muy bien. Señores, ahí está. Ah, bueno, me dicen que vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos entonces con los resultados de las loterías. 8 de la mañana, 23 minutos. Este es el magazine Mañaneando. Salvemos al Cine de la Dorada. Hace ya 5 meses, Cine Dorada cerró sus puertas temporalmente. La administración de Cine Dorada pide su gran apoyo para no cerrar sus puertas definitivamente y así a futuro no viajar a otras ciudades a disfrutar de los grandes estrenos mundiales del cine. Estamos rifando una gran motocicleta Pulsar NS160 de alto cilindraje modelo 2021. Juega el día 16 de septiembre del presente año con la Lotería de Manizales. De esta forma, apoyamos la cultura y generación de futuro empleo con sano entretenimiento y sana diversión. Punto de venta e información al WhatsApp 318-559-5195. It's all about survival, folks. El centro comercial está más vivo que nunca. Por eso te queremos hacer la cordial invitación para que te hagas parte de nosotros. Inicia la nueva fase de la pandemia y en el Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda, antes de ingresar, realizar el respectivo lavado de manos. Aquí en el Centro Comercial Dorada Plaza también puedes realizar tus trámites. Te invitamos al Centro Comercial Dorada Plaza. Aquí encuentras de todo. Centro Comercial Dorada Plaza. Tuyo, mío y el de todos. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De Morir Carnes al Carbón de Leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne.
Queremos estar más cerca de ti, llevando nuestros servicios hasta tu municipio, para que puedas acceder a ellos más fácil y más rápido. Por eso llega a La Dorada el nuevo Centro de Atención al Ciudadano. Atención para la gente. Acércate a la carrera tercera número 1133 y realiza trámites de pasaportes, impuesto de vehículos, radicación PQRs, gestión documental, tiempo de servicios docentes y copia de documentos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas, Dairo, taller y joyería. Somos fabricantes de los más exclusivos diseños de joyas en oro y plata, argollas para matrimonio, anillos de grado y anillos de 15 años. En Dairo encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería, recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9130. Dai Rob, taller y joyería en La Dorada Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. De vuelta estamos en el Magazine Mañaneando y ya prácticamente para finalizar, Laurita. Ya estamos para finalizar. Llega el momento de conocer los resultados de las loterías. Aquí están los resultados. Está distraído hoy nuestro Miguel. ¿Qué le pasará a nuestro máster? Que está distraído. Distraído, la novia, está estrenando novia, está. Les contaron que está estrenando. Uy, ¿cómo así? Sí. Así por ahí vi que estaba mirando como un detalle. Sí. Para amor y amistad. Para amor y amistad, está mirando qué detalle, entonces. Entonces me dijo que si entre girasol o el otro. ¿Qué? Bueno. Ay. Óyeme, recuerden que detalles. Hablando de detalles, ¿qué te gustaría que te regalaran de amor y amistad? Unos aretes bien hermosos. ¿Aretes hermosos? O una cadena. Ay, no, pero es que hay tantas cosas. Dos cosas. Sí. Te tengo el sitio. Willy Joyas. Por ejemplo, esos aretes que tienes hoy que están tan bonitos, que están tan llamativos. Preciosos. A ver, miremos esos aretes. Ah, háganmele un acercamiento a esos aretes. Mira. Ay, con pulserilla y toda la cosa. Muy bien. A ver, vamos a ver esos aretitos. A ver, ahí. Míralos. Sí. Quédese quieta. Eso. Quietica, que el que mueve la cámara es aquí donde. Ahí está. Eso, muy bien. Estos aretes que están allí y esta pulserilla que tienes hoy puesta es de Willy Joyas. A ver, muéstrame la amarilla. A ver, la amarilla. Se ve. A ver. Vamos a ver la amarilla.
Oh, mira qué bonito. Mira qué bonito tiene la chinita los ojitos. Muy bien, ahí está. No, así dice la canción. Muy bien. Ahí está. Y eso lo encontramos en Willy Joyas. ¿Que dónde queda ubicado Willy Joyas para usted que está allá al otro lado del televisor? Pero no me hago hacia atrás porque me corta la cabeza. Willy Joyas está ubicado en la calle... Pero a ver qué cámara... Ahí está cámara. Esa. Está ubicado en la carrera tercera con calle... Entre calles 10 y 11, ¿no? Ahí está ubicado sí. Willy Joyas. Entonces, es que no tiene pierde. Usted no tiene pierde porque además usted se para frente a la puerta de la registraduría y ¡cha-chan! Ahí está Willy Joyas. Entonces, pasa de... Se para en la puerta de la registraduría y pasamos a la otra cámara y ¡chun! Entonces ya está en la puerta Willy de Willy Joyas. ¡Chan! Joyas. Ahí está Willy es Joyas. Es que está, ahí está. Entonces, ahí está. Dice Willy Joyas. Fácil. Y tiene accesorios divinos, preciosos, y más para este mes de amor y amistad, pues para que le regalen a su pareja. También hay para hombre. Uh-huh. Entonces no solamente son todo, tienen que ser los hombres, regalarle a las mujeres, no, las mujeres también tienen sus detalles con los dos. Sí. Es que les pagan en botones, ¿o qué? No, también así sea el más pequeño detalle, eso... Una menta de 100 pesos, usted no sabe la diferencia que puede estar haciendo. Ay. Señores, nada. Mucha. Rápido con los resultados. Entonces, de las loterías. Willy Joyas. Willy Joyas. Ya sabes. Ahí está. Y arroba, ¿cómo es? Arroba Willy-joyas. Arroba Willy para Instagram. Guión bajo joyas. Y para Facebook. Willy Joyas. Willy Joyas. Fácil. Y resulta. Por ahí, no sé si tengamos el número de Willy Joyas. Y más adelante, mientras tengamos los resultados de las loterías. Vamos con los resultados. Ah, mire, el número de Willy Joyas, 321-780-9397, repite conmigo, 321-780-9397. Facilísimo, Willy Joyas, en pleno corazón de la Dorada Caldas, para que usted tenga ese detallito de amor y amistad, allí, ahí está. Willy Joyas. Resultados. Vamos con los resultados de las loterías, ya, sin tanta carreta, sin tanto rodeo, vamos con el cafeterito tarde, su número es 1875-1875. Cafeterito 853-95-5395. La Culona Díaz, su número es 1732-1732. Caribeña Noche 1291-1291 es el resultado. Paisita Noche, su número es 3195-3195. La Fantástica Noche 8826-8826. Lotería del Tolima, su número es 4385-4385 de la serie 119. La Antioqueñita 2-2798-2798 es el resultado. El Motilón Noche, su número es 2770-2770. El Motilón Tarde, 2660-2660 es el resultado de esta lotería. Continuamos con el Pija Oro, su número es 1218-1218. Chontico Día, 5078-5078 es el resultado del Chontico Día jugado ayer. La Caribeña Día, su número es... 2817-2817. Antioqueñita 1-1739-1739 es el resultado de esta lotería. El Sinuano Noche, su número es 3966-3966. La Lotería de Cundinamarca 0615-0615 de la serie 166. Sorteo El Dorado Mañana, su número es 0945-0945. Así es, el Sinuano Día 2528-2528. La Fantástica Día, su número es 3594-3594. Chontico Noche 5811-5811. Continuamos con el Sorteo del Dorado Tarde, su número es 8430-8430. El Paisita Día 5941-5941 es un resultado. Seguimos con el Astro Sol, su número es 1714-1714 de la serie Géminis. Y cerramos las loterías con el Astro Luna 7919-7919 de la serie Virgo, que por estos días está de moda ese signo. Carambas, sí, porque por estos días es la fecha del zodiaco. Claro, sí. 7919 es el resultado del Astro Luna. A todos y a todas, felicidades, esperamos que hayan ganado. Mañana nos reencontramos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Y nada, felicidades para todos. Que tengan todos un feliz martes, un excelente y espectacular hoy, día. Hablando claro, no se lo vayan a perder. Noticiero a las 12 del día, así que pegaditos a toda nuestra programación del canal Visión Dorada. Chao, chao.